ya nos encontramos finalizando este nano curso. Nos encontramos en nuestro último tema de nuestra tercera lección. Este tema se titula Líder Transformacional. Así que vamos a ver la siguiente presentación para determinar algunas características. El líder transformacional. Entonces, según el investigador Blass, 1985, un buen líder transformacional se caracteriza por... Cree en sus colaboradores. Un buen líder confía en las habilidades y capacidades de su equipo de trabajo. Sin embargo, eso no es todo, pues él conoce que sus colaboradores son buenos en todo lo que hacen y es capaz de potenciar esos talentos y ayudarlos a crecer. Otra característica es que motiva a su equipo de trabajo. Sí, la motivación es muy importante. Luego de reconocer el gran potencial de sus colaboradores, el líder les otorga responsabilidades y de acuerdo a su desempeño los motiva a través de premios y reconocimientos para que sean mejores y se superen personalmente día a día. Otro es que es consciente de los riesgos del cambio. Un líder transformacional busca, precisamente, generar cambios en el interior de su institución, tanto a nivel de trabajo, pensamientos y estrategias de gestión. Por ello, debe tener claro que existen beneficios y perjuicios en el proceso del cambio. Por eso, él lo que hace es consciente de que van a venir cambios. Otro es que fomenta la participación. Las opciones e ideas de su equipo de trabajo son muy importantes. Por ello, el líder siempre invita a sus colaboradores a compartirlas para poder mejorar el funcionamiento de la empresa a través del cambio. El líder siempre va a fomentar la participación, ya que así, de esta manera, es que conoce a su equipo de trabajo. Comparte lo que sabe. Un líder no es egoísta. Un líder siempre va a compartir tanto de su sabiduría como de sus estrategias. Entonces, el líder siempre está dispuesto a asesorar y orientar a su equipo de trabajo. Es decir, no se guarda sus conocimientos, sino que los comparte con todos los que pues, están a su alrededor para que ellos mismos sean capaces de tomar decisiones y dirigir a sí mismo sus tareas y responsabilidades. Este es otro tema muy importante, es que propicia un ambiente saludable. Promover que la institución exista un ambiente caracterizado por la autocidad, la comunicación y la cooperación en búsqueda del bien común. Además, fomenta los valores y la ética del trabajo. Esto es muy importante a la hora de trabajar en equipo, ya que cuando nos sentimos acordes y acogidos a un ambiente saludable, por ejemplo, esta foto vemos algo muy saludable con la naturaleza, vemos ese rayo del arco iris, es así mismo que debe ser el ambiente en las instituciones educativas, ser un ambiente donde prime la buena energía, prime la seguridad, prime la confianza, prime muchas características que hacen que el ambiente sea saludable y nos gocemos por ir a trabajar, nos gocemos por dar nuestros granitos para que la semilla crezca cada día más. Bueno, líderes, para mí fue de verdad un gusto poderlos acompañar durante todo este nano curso, en donde sé que durante estas tres lecciones vimos temas muy importantes, vimos temas que nos van a afianzar para ser esos líderes innovadores. Entender que un líder de ahora, un líder necesita ser innovador, necesita crear, necesita tener el pensamiento disruptivo para entender que van a venir cambios, cambios a los cuales estamos preparados, estamos a la vanguardia para poderlos acoger. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima.